Leonardo, el hijo de la Mole Molly, está detenido. Está acusado por violencia de género. Ah. El hecho ocurrió la semana pasada. Sigue estando detenido en este momento. La que lo denuncia es Magalí Palacio. Pero acá los presuntos hechos que están investigados son amenaza, violación de domicilio, dos hechos de esto. Y lo último es la desobediencia a la autoridad, porque cuando caen por el aviso, digamos que este chico se había presentado en la casa de su mujer, tienen tres hijos de su ex mujer, ahí resiste la autoridad y es el momento que está detenido. Y la fiscal está pidiendo en este momento una pericia interdisciplinaria, psicológica y psiquiátrica de él. No fue indagado todavía, por eso que todavía no puede recobrar la libertad. Sí. Estaría hace como 3 o 4 días ya detenido. Y este hecho ocurrió en la misma donde vive la Mole, ahí en el interior. ¿Y tenía alguna denuncia previa por parte de su mujer? Tenía denuncia previa hecha. ¿Y había perimetral? Por eso, no sé si había perimetral, pero sí se habla de una violación de domicilio. Así que supongo que sí. Imagino que seguramente sí. Seguramente imagino que sí. Quizás, bueno, después... Se trata de Leonardo, ¿no? El hijo grande de la Mole. Bueno, el de padre también tuvo denuncias, sí, ¿no? Por violencia de género. Sí, sí, sí. Una familia, la verdad, muy vinculada con todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Sí, 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 y mucha.